Bien, amigos, llegamos ya a la parte final de nuestro programa por el día de hoy. Seguimos conversando con Otto Solís, destacado golfista profesional venezolano, quien tiene ahora un nuevo reto. Lo dejábamos en expectativa en el segmento anterior y no es otro que el PGA Tour Latinoamérica. Una nueva etapa en tu carrera. Vas a estar entonces defendiendo los colores tanto a nivel profesional como de nuestro país en esta distinguida actividad profesional, en esta competencia de gran calibre. 11 torneos entre septiembre y diciembre de este año. ¿Cómo están los preparativos, Otto? ¿Cómo se siente el cuerpo? Danos tus predicciones. ¿Cuántas veces vas a quedar campeón este año? Bueno, es un tour muy importante con un alto nivel competitivo. El objetivo es ganar un torneo de esos 11 y conseguir una de las 5 plazas que van a subir de nivel al Web Tour, que es el segundo tour del PGA Tour americano, que es el tour más importante a nivel mundial. Este es un tour que nace de reconocimiento que el mismo PGA Tour le ha dado a los golfistas latinoamericanos que han visto el nivel y la evolución del golf en Latinoamérica, ya con grandes campeones como Jonathan Vegas, Camilo Villegas, Ángel Cabrera y otros a nivel internacional. Así que tenemos una responsabilidad los jugadores venezolanos de seguir creciendo y proyectándonos a futuro. Así que estoy trabajando con mucha fuerza para estar preparado ya en septiembre. Importante, vas a estar junto con Wolmer Murillo, en lo que será esta importante competición. Sí, Wolmer Murillo de Barquisimeto clasificó y otra buena noticia, Diego Larrazábal en Argentina logró clasificar hace unas 2 semanas, así que ya somos 3 los venezolanos miembros del Tour. Falta otra clasificación que va a dar 15 puestos en Miami, en Estados Unidos, a finales de agosto, que esperemos que otro venezolano puede entrar en el grupo. Sí, señor, estoy leyendo en nuestro equipo de producción, nos preparaba y nos comentan que sean 88 bastonistas latinoamericanos los que dirán presentes en este torneo buscando lo que serán las plazas para disputar el Nationwide Tour 2013. Háblanos un poco sobre esto. Sí, es correcto. Los tours van a ser de full field de 144 jugadores, pero solo 88 jugadores tendrán la tarjeta full para todo el año. Así que ya es una ventaja ser parte de esos 88 jugadores porque yo estaré presente o podré estar presente en los 11 torneos si el calendario me lo permite. Yo tengo compromisos no solamente a nivel internacional, sino compromisos aquí en Venezuela también. Y ya hay 2 torneos importantes en Venezuela que coinciden con el PGA Tour, que son el Campeonato Nacional de Profesionales y el Abierto Sanville, un torneo aún para mí sentimentalmente... Torneo bandera, pudiéramos decir. Un torneo bandera porque es un torneo que se hace aquí en Maracaibo. Yo he salido campeón en 2 oportunidades, es un torneo que patrocina el BOD, que es patrocinante mío también. Así que tengo ese compromiso sentimental con el Sanville. Todavía no he decidido en dónde voy a estar, sino que los puntos en los rankings decidirán en su momento qué me conviene más jugar. Por supuesto, Otto, nos comentabas fuera de cámara que lo que es esta ronda del PGA Latinoamérica cierra en Argentina con el torneo más antiguo de este planeta. Coméntanos un poco acerca de eso al aire. Sí, es un torneo, es el Abierto de la República Argentina, es el torneo con más historia en el golf mundial. La gente piensa que es el British Open, donde se juega en San Andrew, que es el abierto más antiguo. Y no es así, San Andrés es el primer campo de golf, pero primero se instituyó el Abierto de la República Argentina y ha sido un torneo de amplia tradición que ha tenido campeones en su haber, que han sido leyendas en el golf internacional. Para mí será un honor estar presente en ese abierto. Jonathan Vegas lo ganó en el año 2010, justo 2 meses antes de su triunfo en el PGA Tour en Estados Unidos. Así que será una bonita oportunidad para mí estar presente en ese evento. Bueno, y nosotros como siempre apoyándote desde acá, con el orgullo de verte jugar en el Abierto de Argentina. ¿Podremos ver en algún momento a Otto Solís en Augusta? Bueno, sí, ese ha sido mi sueño desde niño. Es la meta. Es la meta, ¿no? Es la meta, ya es como la cumbre de cualquier jugador de golf llegar a participar en ese evento. Es el feel de jugadores más exclusivo que hay. Lo más selecto, sin duda. Lo más selecto. Y yo nunca he dejado de soñar, ese ha sido mi principio. Muchas veces me han dicho, tú eres un soñador, tú eres un luchador, y yo creo que es así. Yo sigo batallando y sigo luchando y si Dios quiere llegará mi momento cumbre
en mi carrera. Otto, y sin duda alguna, desde Idioma Deporte y desde Atel Americana de Televisión, te deseamos a partir de este momento todo el éxito posible en esta importante carrera que ya, bueno, ya arriba 20 años. Se dice fácil mantenerse en cualquier deporte profesional a lo largo de 20 años, pero de verdad que es bien, pero bien difícil. Hay que, sin duda alguna, sacrificar muchas cosas en pro de conseguir el éxito profesional, y desde Idioma Deporte queremos desearte, sin duda alguna, la mayor felicidad posible en esta carrera como bastonista profesional. Sí, por supuesto. Gracias. Esperamos que cada vez que estés acá en Venezuela nos visites y nos acompañes junto a todos nuestros televidentes para llevarles lo emocionante de lo que es el importantísimo mundo del golf. Otto, antes de despedirnos, las cámaras de Idioma Deporte y de Atela Americana de Televisión, para que te despidas de toda la fanaticada. ¿Cómo está el golf en Venezuela? Incita, por supuesto, invita a la gente para que practique esta disciplina. Sí, claro. El golf sigue creciendo. Es un deporte que te brinda no solamente la condición física en sí, sino te da muchos valores para tu carrera, te da relaciones públicas, te da valores para la vida en sí. Así que, por favor, practiquen el golf. Aquí está el Maracaibo Country Club con sus puertas abiertas. Necesitamos más socios en el Maracaibo Country Club, así que pueden visitarlo. Yo creo que es una joya en la ciudad. Con unas instalaciones fenomenales. Así que están todos invitados. Sí. De igual manera, quiero agradecer y aprovechar la oportunidad a todo el equipo de trabajo que me acompaña, mi familia en especial, mi papá, mi esposa, mi suegra, mis hijos, que siempre me brindan. Tu hijo que nos acompaña en el día de hoy en el estudio. Mi hijo que está aquí. Con grandes conocimientos del mundo de la televisión y de la radio, por cierto. Sí, señor. Sí, y en especial a mis patrocinantes, que sin ellos no podría continuar mi carrera. Parte vital, sin duda. Parte vital. El último triunfo en Barquisimeto se lo dediqué a Ideo, que debutó como patrocinante y debutaron con un triunfo. Al igual que el BOD, Mitsubishi Motors, Farmacia Sage y Turacer, les doy un especial agradecimiento por su apoyo. Y seguiremos creciendo y batallando hasta llegar al máximo de mi carrera. Excelente. Otto, queremos agradecerte de verdad la visita en el día de hoy en Idioma Deporte. Gracias. De nuevo, reiterándote todo el éxito del mundo a partir de este momento en todo lo que emprendas a nivel profesional. Alberto, nos despedimos. Sí, tenemos que irnos, Edwin. No nos queda más que decir. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa y esperamos que regreses, Otto. Así es. Gracias. Amigos, nos despedimos. Con ustedes será hasta una nueva edición de Idioma Deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, nos despedimos y será hasta una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.